Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Toyota GT86 que se ha convertido en un McLaren Locos y bueno, con una serie de deportivos eh, retoques exteriores y bueno, y el trasplante del frontal de un eh, eh, modelo 720S, bueno, este auto deportivo nipón. Eh, se presenta con el aspecto que, a pesar de la curiosa fusión, parece que ha convencido. Y ahora vamos a hablar de aquello. Bueno. De vez en cuando el mundo internet, en el mundo del motor, eh, trae historias que es difícil, difícil elegir entre gen genialidad y sacrilegio. Y bueno, y las réplicas o conversiones de autos asequibles en. en, au en superdeportivo de otras eh, automotrices. Eh, es uno de los más habituales, ya sea, o un, ya sea un Lamborghini o un Bucati. El resultado casero normalmente deja mucho que desear. Y bueno, y en, y en, otra, y en otras ocasiones, como está casi, podría eh, decirse que el trabajo es tan bueno que parece un modelo nuevo. Bueno, en parte por lo que se ha unido un deportivo con un superdeportivo. Sin embargo, no nos deja re resultar chocante la fusión. Bueno, eh, es porque ten, eh, lo que, porque lo que está delante, según las imágenes, es un Toyota modelo GT-86, bastante modificado, incluso ensanchado con el rostro de un McLaren 720S. La idea es de Yacid o sea, eh, un diseñador que ha pensado cómo luciría el deportivo de la marca Toyota con cierto toque de, de, de este superdeportivo inglés. Y bueno. Bueno, por si antes, antes de que algún purista o aficionado a los modelos de la marca. De la marca de walking, se lleve las manos a la cabeza. Hay que aclarar que esto. No es más que un render bien logrado. Publicado en su cuenta de Instagram. Y a, y a pesar de lo chocante, puede ser mezclar un Toyota de más de 30.000 euros. Eh, algo así como. Eh, 28 millones de pesos chilenos. Con un McLaren de. Eh, 300. 300.000. Algo así como. Eh, Mil millones de pesos chilenos. Parece que el resultado ha convencido a sus seguidores que han pensado en posibles nombres para este cruce. Bueno, algo así como. Eh, BRZFRS GT86720S. GT720S, GT720S, GT720, un posible nuevo Nissan. 240Z, hay nombres para todos los gustos y para, algu para algunos incluso el resultado mejora el aspecto frontal del GT86, un look eh, que es bien especial y agresivo. Eh, y bueno, ¿qué opinan? ¿Una buena conversión o un sacrilegio? Bueno, ustedes tienen la primera palabra. Eh, pero bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, cami fuera, chao.